Y en términos del cambio climático, quiero pasar ahora al tema de la energía, muy rápidamente del tema que se está discutiendo hoy de la reforma eléctrica. ¿Por qué es importante? Porque hay esta idea de que se está queriendo llevar al país a las energías sucias con la reforma eléctrica que presentó el presidente. Y es exactamente lo mismo que hoy estamos hablando. Cualquier política energética, cualquier política, no puede verse el tema ambiental aislado de todo lo demás. Primero, es falso que se quiera llevar a las energías sucias. Pero segundo, todo el modelo de energías renovables que se desarrolló en el sureste de México, si bien es cierto que son energías limpias, olvidó por completo los otros dos grandes ejes del desarrollo sustentable: el beneficio social y, por otro lado, el desarrollo económico. O si pensamos quiénes son los beneficiarios de esa energía y quiénes no son los beneficiarios de esa energía, también se olvida uno de pensar en términos del desarrollo sustentable. Entonces, esta reforma eléctrica que se está presentando justamente toca todos los temas. Toca un tema de energías renovables, de bienestar social y de un modelo de desarrollo que permita soberanía de largo plazo al país y una empresa eléctrica que sea lo suficientemente fuerte para permitir el desarrollo nacional.